Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para repetirte a diario, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, regalaste todo ahí. Vida entera derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Estos son los santos que recibieron la bendición del Señor, a los que hizo justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Con mucha alegría celebramos hoy la memoria de Santa Laura Montoya. Nos unimos a las hermanas Lauritas, nos unimos a Belencito, a Jericó, a Dabeiba, a toda la obra de la Madre Laura. Confiamos en su intercesión. Por medio de ella, ponemos en manos de Dios nuestra patria colombiana, el futuro momento electoral, la paz de nuestro país. Oramos por todos los hermanos que están enfermos, por todos los que hoy amanecen en clínicas, en hospitales, en salas de urgencias, por todos los que están en recuperación en sus casas, por todos los hermanos que están sometidos a tratamientos médicos. Igualmente nos unimos a todos los internos en las cárceles, a todos los abuelitos en los hogares geriátricos. Oramos igualmente por todos aquellos que nos piden tenerlos en cuenta en nuestras oraciones. Hoy como Iglesia Arquidiocesana de Medellín, también como Iglesia Diocesana de Sonsón Río Negro, nos unimos a la familia Jiménez Narváez, orando por el eterno descanso de Monseñor Gilberto Jiménez Narváez, obispo emérito de la diócesis de Río Hacha y también obispo emérito auxiliar de Medellín. Un hombre muy bueno, que ejerció un sacerdocio muy fecundo, fue rector del seminario misionero del Espíritu Santo en La Ceja y ejerció buenos cargos pastorales en nuestra diócesis. Nos unimos a su hermano, el padre Iván Jiménez, y a toda su familia y oramos por el eterno descanso y confiamos también en la intercesión de Monseñor Gilberto. Con estos sentimientos y hoy recordando con orgullo a la Madre Laura, demos inicio a nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre
y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, con humildad pidamos perdón de nuestros pecados para celebrar dignamente la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sí, de ti me alejé, sin luz y sin fe. Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos da, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu voz, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú nos has revelado que toda la ley se compendia en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que, imitando la caridad de Santa Laura Montoya, podamos ser un día contados entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofreceos a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros como instrumentos para la justicia. Porque el pecado no os dominará. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello,
nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el beso de la madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Estad en vela y preparados, porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Muy amados hermanos, televidentes y amigos, queridos hermanos presentes en nuestra capilla del Señor Jesús, quisiera invitarlos en este día como a dos puntos de reflexión. El primero: qué alegría para nuestra patria colombiana encontrarnos en el calendario litúrgico de la Iglesia la memoria obligatoria de Santa Laura Montoya, Santa Laura de Jericó, la Madre Laura. Lastimosamente en Colombia las cosas tienden a volverse en paisaje. ¿Qué significa la expresión "se nos volvió paisaje"? Nos acostumbramos
a ver las cosas. Y cuando uno se acostumbra a ver las cosas, no se maravilla ante un amanecer, ante un atardecer, ante la maravilla de nuestra tierra, de nuestras montañas, todo como que se nos vuelve muy común. Y pareciera ser que en Colombia como que se nos vuelve paisaje que tenemos una santa colombiana y una santa de virtudes heroicas, porque los que nos hemos acercado a la autobiografía de la madre Laura o tuvimos la oportunidad de ver la serie que se produjo en torno a su vida, estamos convencidos de que Santa Laura fue una mujer de virtudes heroicas. Y con mayor razón en el contexto sociocultural, religioso, económico y político que le tocó vivir. Por eso hoy la Iglesia la aclama como santa. Hay que ver, por ejemplo, cómo vibra el Perú con su Santa Rosa de Lima, con su San Martín de Porres. Hay que ver cómo vibra Chile con su San Alberto Hurtado, el Padre Hurtado, con su Teresita de los Andes. ¿Cómo no vibrar Colombia con su Santa Laura Montoya? Una mujer a quien lo que más le importaba en su vida era el otro, el hermano, la promoción humana, la defensa de los que no cuentan, de los excluidos. Y contra viento y marea siguió las mociones del Espíritu y llegó hasta donde el Santo Padre para lograr la aprobación de su comunidad religiosa. Y son incontables los milagros que giran en torno a la vida de la madre Laura. Y no nos detengamos en el milagro físico, sino ante todo en el mayor milagro, que es el cambio de vidas. Ese es el mayor milagro. Nosotros no podemos estremecernos únicamente ante el milagro físico. Sí, gracias a Dios, que se da el milagro físico. Pero debemos estremecernos es como jóvenes, profesionales, encontrándose con la vida de la madre Laura, deciden cambiar de vida. Ese es el milagro más grande. Recordemos que cuando Jesús curó al paralítico, preguntó: ¿qué es más fácil, decir tus pecados están perdonados o levántate y anda? Es más difícil el cambio interior, el cambio de actitud, el cambio del corazón, la conversión personal. Y aquí es donde quiero unir el recuerdo de la madre Laura al Santo Evangelio. ¿Qué nos está pidiendo el Santo Evangelio? La conversión. ¿Y por qué la conversión? Vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Nosotros esperamos la venida del Señor Jesús. De hecho, cuando nos ponemos de pie en la consagración, decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿Y cuándo será la venida de Cristo? Dice el mismo Jesús: el día y a la hora menos pensada. Entonces pone la parábola del empleado, cuando dice: dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose bien. Dichoso el criado, quien al venir su señor
lo encuentre portándose bien. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, mi amo tarda en llegar. Otra expresión es, yo estoy muy joven, yo tengo mucha salud, tengo bienes económicos. Uno como que ve la muerte o el encuentro con el Señor muy lejano. Entonces aparece la expresión, tirémonos una canita al aire. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Que se conviertan los que ya están viejitos o enfermos. Yo como estoy tan aliviado, pues puedo gozar la vida. Y entonces dice el texto, comienza a comer, a beber y a emborracharse. Llegará el amo de ese criado el día y a la hora menos pensada y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Yo pienso que a nosotros, ustedes y yo, ustedes los que están en sus hogares, se nos va a exigir mucho. Más que a otros que no han tenido la oportunidad de una madurez espiritual, que no han tenido la oportunidad de la catequesis, que no han tenido la oportunidad de un hogar cristiano. Pero nosotros que en este momento tratamos de caminar en la adultez, en la fe, se nos va a exigir mucho. Porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Por eso dice el apóstol San Pablo, no es que ya haya llegado a la meta, sigo corriendo. No es que yo ya pues voy a la Eucaristía, yo ya estoy por encima del bien y del mal, yo soy muy asiduo a la coronilla, yo rezo el Santo Rosario, yo doy limosnita de vez en cuando, uno como que ya se cree salvado. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Por lo tanto, el Evangelio nos está invitando a la conversión, a no confiarnos. Y hay que pedirle al Señor que con un toque de gracia llegue a los que están confiados, a los que están aplazando una confesión, a los que están aplazando una conversión, a los que están aplazando organizar su matrimonio, organizar su familia, organizar sus cuentas con Dios. Porque es que la conversión es muy parecida a las dietas. La conversión es muy parecida a las dietas. Mañana empiezo. No, el lunes la hago. No, el otro mes, el otro año. Así vamos aplazando la conversión. No, más bien en la próxima Semana Santa. No, más bien en el próximo retiro espiritual. ¿Qué tal que nos digan la expresión que apareció en el Evangelio del lunes? Necio, esta noche te van a reclamar el alma. Necio, esta noche te van a reclamar el alma. Uno debiera hacerse esa pregunta al levantarse. ¿Será que hoy me van a reclamar el alma? O cuando me entrego al sueño, ¿será que esta noche me van a reclamar el alma? Por eso qué alegría uno acostarse con la conciencia tranquila, sin dificultades con nadie, con la familia, ni con los compañeros de trabajo, de estudio, de la empresa. Uno acostarse con la conciencia tranquila y poder expresar en la oración, el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Porque cuando uno se acuesta, imitas la muerte, porque se desconecta. Y uno debería pensar, ¿y si no me levanto? ¿Y si abro mis ojos en la presencia de Dios?
¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi interior? Por lo tanto, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Recordemos que la palabra del Señor no es para castigarnos, es para amonestarnos, es para corregirnos. Hoy pidamos la intercesión de Santa Laura. Santa Laura, una de sus grandes virtudes fue que tocó los corazones más duros, los corazones más indiferentes. Por lo tanto, que ella aún toque nuestro corazón duro y nos llame a la conversión definitiva, a la conversión total y a vivir todos los días en ascenso espiritual. Todos los días ser mejores, para que cuando venga el Señor nos encuentre dignos de encontrarnos con Él. Amén. Has venido a la orilla, no al buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro. Junto a ti buscaré otro mar. Hermanos, oremos para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro sea agradable al Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que como siervos tuyos presentamos en tu altar para celebrar la memoria de Santa Laura Montoya, y concédenos que, libres de los obstáculos del mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor es santo. El
nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre, reina en el cielo, reina sobre la tierra. El Señor es santo, el Señor es santo. El Señor es santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Hermanos, en el altar está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, los obispos auxiliares de Medellín, obispo de la provincia Antioquia Chocó, Monseñor Fidel, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de tu hijo Monseñor Gilberto Jiménez Narváez, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Laura Montoya y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, y unidos a una de nuestras hermanas mayores, santa en el cielo, dirijámonos al Padre de todos con la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y de todos los peligros. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, deseémonos la paz. El Cordero de Dios viene ya. Él es el que quita el pecado del mundo. Viene ya a traernos la paz, esa paz que el mundo no puede dar. Solo el Cordero, solo el Cordero, limpia los pecados, limpia los pecados, y nos concede el don de la paz, el don de la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de entrar en casa. Tú con sed de almas y yo con sed de saciarte. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor nos guarde para la vida eterna. Te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la tierra, en la lluvia y el silencio. Y en mis noches cada parte eras tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor y beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado una familia tan querida. ¿Cómo no creer en Dios?
que me dio la certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, con la fe, con la esperanza y el amor, cómo no. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si cada día Él guía mi camino. ¿Cómo no creer? Si lo llevo en mi pecho a cada instante y en la tierna caricia de mi madre y en el niño que corre por la calle, ¿cómo no? Oremos. Señor, al celebrar la memoria de Santa Laura Montoya, nos has colmado con los dones sagrados que hemos recibido. Concédenos que sus saludables efectos nos purifiquen y su auxilio nos fortalezca siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que han homenajeado el canal en estos 15 años y lo han hecho con una llamada, con un saludo, participando de nuestros eventos, y también de manera especial a los que se han unido al Bono Plus. Este viernes 23 de octubre el gran sorteo, 20 millones de pesos. Qué rico que los que no lo han hecho se unan como un detalle por los 15 años del canal. Si queda muy difícil adquirirlo, pueden llamarnos al 604-1010 en la opción 1 y el Bono Plus llega también a domicilio. Dios les pague por su amor por el canal. Quiero aprovechar también para invitarlos a la celebración central el próximo lunes, la Eucaristía, en la Catedral Metropolitana de Medellín. A partir de las 5 de la tarde será toda la celebración, la Eucaristía a las 6 de la tarde. Y el 31 de octubre el gran evento, el Festival del Amor de Dios, la lluvia de bendiciones en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este viernes a las 2 de la tarde se entroniza una reliquia de San Juan Pablo II en la naciente parroquia que lleva su nombre en Marinilla. A las 2 de la tarde tendremos una Eucaristía campal en el Parque de Marinilla. Ya había venido la reliquia de la sangre, se había ido, pero ahora viene su sangre y se queda definitivamente en Marinilla. Será un lugar de peregrinación esta parroquia de San Juan Pablo II. Y hay transmisión en diferido por nuestro canal a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces, invitación para los que puedan ir a Marinilla, viernes 2 de la tarde, o si no por la tarde pueden también mirar este maravilloso evento de bendición para toda Colombia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, el trabajo y el estudio, todos los medios de transporte, y los acompañe siempre. Podéis ir en paz.
Cuántas veces, siendo niño, te besé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Cuando llegó la ave cantar por la mañana, cuando miro al cielo, cuando veo el sol, cuando en el silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia y escucho tu voz. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, te damos gracias por el regalo de la santidad, de manera especial por Santa Laura Montoya. Que ella interceda por Colombia, por la paz de nuestro país. Que ella interceda por su comunidad, las hermanas Lauritas. Bendiga la obra de Belencito. Bendiga la diócesis de Jericó. Bendiga igualmente todas las obras de Madre Laura en el mundo. Señor, ayúdanos a trabajar por nuestra conversión personal. Regálanos una buena muerte. Danos la gracia de estar preparados, de todos los días llegar a la noche con la alegría del deber cumplido y el corazón en paz. Haznos tomar en serio el tema de la conversión, para que el día que vengas nos encuentres preparado. Bendice a todos los hermanos desde este altar, desde tu presencia eucarística, de manera especial a todos los que más necesitan amor, misericordia, salud, bienestar. A todos, bendícenos, Jesús.
con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el y al de ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos.